capitán. Somos miembros de la casa de apuestas. Sin salir de casa. ¿Con quién vas a apostar mejor? Quizás cuando pienses en juegos y apuestas te venga a la mente algo como esto, o esto, o esto. Pero hemos pasado en 10 años a tener las apuestas mucho más cerca de nosotros, lejos de las salas recluidas de antaño, a nuestra propia casa. Actualmente podemos llegar a ver hasta 6 anuncios de casas de apuestas durante un partido de fútbol, es decir, uno cada 15 minutos. Eso sin contar en la radio que escuchamos de camino al trabajo o anuncios en páginas web. ¿Qué es lo que está pasando? Si se puede resumir una palabra, fue muy divertido, ¿no? Porque nadie teníamos experiencia en España, ¿no? El sector de las apuestas deportivas estaba en auge en Reino Unido, llevaba décadas allí, y aquí era muy nuevo, nadie sabíamos realmente cómo funcionaba esto. Victoria fue la primera casa de apuestas que obtuvo licencia y empezó a operar en España. Absorbida por Codere en 2011, vivió de cerca el proceso. Las apuestas deportivas han saltado a ser un entretenimiento de masas. ¿Entrarán a nuestros locales a apostar todas esas personas que hacen quiniela o todas esas personas que hacen otros juegos? Y la verdad que fue en aquella época muy bien aceptado. En los últimos años el negocio del azar no ha dejado de crecer. En 5 años en España se ha duplicado con creces el número de jugadores de apuestas, además de casinos y otros juegos de azar. En 2013 había 643.000 jugadores activos a lo largo del país. En 2018 han subido hasta 1.465.000. Antiguamente solo se podía apostar a prepartido y ahora es el directo, ¿no? La gente se queda a ver los partidos y ya con la unicanalidad y con todos los sistemas que tenemos y con la apuesta en el móvil y con la apuesta en la página web, pues puedes estar viendo un partido en directo en tu casa, seguir apostando en tu casa y siempre vas a tener el local de apuestas para ir a cobrar o tener un apoyo o vivirlo con tus amigos, ¿no? Los datos anteriores a estas fechas, entre la transición cuando se legalizó el juego de azar en España y 2011, son difíciles de saber, pues solo empezaron a registrarse los datos a partir de 2012, que es cuando se legisló el juego online. Pero casas como Codere pueden contarnos cómo fue la evolución. Bueno, en aquella época era muy diverso porque realmente nosotros empezamos montando locales de apuestas en corners, donde tenemos actualmente todavía, y era cliente existente de los salones de juego y la edad o el perfil de personas que jugaban en aquel entonces era un poco más alto, ¿no? Entonces sí que estábamos entre los 40 y 45 años. Y ahora en la actualidad, si lo comparamos y lo vemos 10 años después, el perfil ya ha bajado entre 25 y 35. ¿Qué consideramos un jugador activo? En las estadísticas se registra a alguien como jugador activo quien ha jugado al menos una vez en todo el año. Y ese casi 1,5 millones de personas registradas en 2018 no incluye ni a los que juegan a la Primitiva, 11 o el Gordo de Navidad. Es decir, hay casi 1,5 millones de personas que apuestan fuera del juego tradicional. Dentro de estas estadísticas se incluye a todo tipo de juegos de azar, excluyendo las anteriores mencionadas, y el fenómeno más remarcable sin duda son las casas de apuestas. Pero no es algo que se haya producido de forma repentina, sino que lleva gestándose desde mucho tiempo atrás. En 12 años hemos pasado de que las apuestas deportivas sean algo desregulado a ser algo de lo más cotidiano en la mayoría de los barrios, y además en el mundo online. ¿Cómo hemos llegado a esto? Una de las competencias que se transfería a las comunidades autónomas con la llegada de la transición es precisamente la regulación de los juegos de apuesta y azar, ¿no? Pero hasta el momento, digamos, hasta la irrupción de las nuevas tecnologías, hasta la irrupción de Internet y del juego por Internet, las competencias eran locales y estaban atribuidas a las comunidades autónomas y digamos que solamente se permitía el juego de alguna forma físico, ¿no? El juego presencial en estos locales habilitados. Precisamente una de las condiciones era que tenían que estar dentro de entornos cerrados, en algunos había exigencias sobre la cercanía o no a los centros poblacionales o los núcleos centrales de las ciudades, etcétera. Esto suponía, pues, que como sucedía en algunas ciudades, los casinos, etcétera, estaban fuera, digamos, en las afueras, ¿no? En los pueblos de las afueras de las grandes ciudades, ¿no? Las ciudades estaban despejadas de casas de apuestas y de casinos. Si uno quería jugar, tenía que desplazarse hasta lugares apartados y alejados, quedando relegados fuera de la esfera de ocio del núcleo urbano. Las casas de apuestas extranjeras comenzaron a asomar la cabeza en España trayendo su modelo de negocio de apuestas online.
ya estaban bien asentadas en su país de origen y ahora expandían su negocio hasta la península, siendo cada vez más populares, sobre todo entre los aficionados al fútbol. Y lo que hacían las casas de apuestas o los casinos virtuales era que obtenían una licencia en algunos países que sí se habían adelantado a esa regulación, pues como Malta, como Luxemburgo, Gibraltar, Curazao, Antillas Holandesas, etc. Y con base en esa licencia ofrecían juego en todos los países de la Unión Europea. Con el auge también de las casas de apuestas online, surgen en España también los primeros locales de apuestas, las primeras casas físicas de apuestas. Al ser juego físico, sí que se tiene que limitar, digamos, por la competencia de las comunidades autónomas. Llegamos a 2012, el año en el que el gobierno decide poner fin a la situación desregulada de las casas de apuestas online. Hasta ese momento, ni tributaban ni rendían cuentas a casi nadie. A partir de entonces, deberían hacerlo. Y los datos oficiales de jugadores se disparan. Ya con la ley de 2011, con la ley de regulación del juego de 2011, los operadores que querían ofrecer juego en los países europeos, en concreto en España, pues tenían que acudir a una serie de requisitos que planteaba la Dirección General de Ordenación del Juego. Entre otros, pues era solicitar una licencia general de juego y una licencia específica para cada uno de los juegos que querían ofrecer. Una de las principales novedades o los principales cambios que sufrieron las casas de apuestas que querían ofrecer juego en España es, por un lado, obviamente el tema impositivo, que toda la recaudación por la oferta de juego que hacían en España, dependiendo del tipo de juego, tiene un porcentaje que va a la tasa de juego, ¿no? Una tasa obligatoria por la oferta de juego. Cada país hizo hincapié en unas o en otras cuestiones, pero principalmente son esas relativas a seguridad, a garantía para los usuarios y a la protección también de la ludopatía, ¿no? En el sentido de que también tienen que involucrarse en la parte, digamos, de protección de la ludopatía de aquellos jugadores que, o familiares que así lo soliciten. La posibilidad de jugar online, desde cualquier lado, en privado y a cualquier hora, es demasiado golosa. El perfil cambia radicalmente. El jugador ahora no es un usual de los salones de juego, sino uno totalmente nuevo. Un usuario más joven, habituado a las nuevas tecnologías. Yo cuando entré aquí, pues lo que era habitual eran señores de 50, 60 años, jugadores de máquinas tragaperras, alguno de 40. Y lo que estamos viendo es que lo que está viniendo últimamente es, sobre todo, chavales de 20, 20 y pocos años, con problemas de apuestas deportivas y de ruleta. Quizás lo que nos venga a la mente ante este crecimiento de jugadores es que nos estamos encontrando ante un auge de la ludopatía. Pero es más bien una cosa distinta, un cambio sobre la percepción del juego en la sociedad. Hombre, ha ido creciendo poco a poco, sobre todo porque tenemos más locales, ¿no?, en la calle. Entonces hemos ido creciendo en cuanto a puntos de venta y eso significa que el valor agregado ha subido, ¿no? Y evidentemente se han normalizado mucho las apuestas deportivas. Apostar ha dejado de ser algo casi clandestino y poco accesible a incorporarse como un plan alternativo de ocio. Cada día hay cientos de anuncios incitándonos a ello, con estrellas de todo tipo diciéndonos que apostar es solo un aliciente a la emoción de un partido. Maradona, Ronaldo, Neymar, Nadal, Cremades, Sobera, José Coronado, son personas que mucha gente admira, y esas mismas personas que el público admira, ya sea por su talento o su fama, son las que dan su aprobación, de forma indirecta, con los anuncios a este tipo de juegos. Anuncios sofisticados donde se muestran hombres que, aparte de trabajadores, tienen poder, respeto social y admiración, divirtiéndose de una forma elegante y emocionante. La publicidad funciona. Funciona para normalizar, funciona para que sea algo universal. Si resulta que además utilizamos figuras de referencia que son héroes para los chavales, como pueden ser jugadores de fútbol, jugadores de tenis, o utilizamos referencias sociales como actores o personajes del corazón, por decirlo, que son también referencia para otro tipo de población, lo que estamos haciendo es decir, esto es bueno para todo. Emoción, deporte, competitividad, riesgo, adrenalina, son elementos usuales que hacen atractivos este tipo de anuncios. A un señor de 60 años no va dirigido un anuncio de apuestas deportivas, pero va dirigido a un chaval joven que le gusta el deporte, a rentas medias y que están haciendo juego, que a lo mejor nunca se habían sentido atraídos por una máquina tragaperra o por un bingo, pero por una apuesta deportiva sí. Este cambio en la percepción, no solo del juego en sí, sino de lo que representa el propio jugador, es definitivo para la normalización del mismo. Y además, en un país que se paraliza por ver un partido de fútbol, pues el que más sabe de fútbol o el que puede conseguir dinero gracias a sus conocimientos de fútbol está muy bien visto. Está reconocido socialmente. Entonces ya no es una cuestión solamente del refuerzo del dinero, sino también es el reconocimiento social. Esto con las máquinas tragaperras no pasaba.
El efecto es muy parecido a lo que pasó en su día con el tabaco. La publicidad mostraba gente poderosa y elegante fumando, como signo de madurez y alta clase. Muchos adolescentes lo relacionaban con hacerse mayor. La publicidad también forma parte de la sociedad y es un medio que conforma la opinión de la sociedad. Si en los anuncios de coches, por ejemplo, tú estás diciendo que la velocidad es buena y das pautas de mi coche es muy rápido y alcanza los 100 km por hora en 6 segundos, la gente tiende a verlo como algo positivo. De momento estamos en un mundo en el que en realidad no hay mala imagen de las casas de apuestas, más allá de casos concretos y de algún anuncio que es más agresivo, que es más estudiante. En general la gente piensa que la casa de apuestas forma parte de un juego inocente en el que te puedes pasar bien, y la publicidad habla de eso. 2004 fue el año en el que por primera vez un equipo de fútbol aceptó el patrocinio de una casa de apuestas, el Betis con Globet, el precursor de algo que sería la regla en los años venideros. A partir de ahí se abrió la veda de los patrocinios. Bwin, Luquia, 888, Betfair, Bet365 o Betway, entre muchos otros, fueron poco a poco invirtiendo los equipos para que sus marcas fueran visibles, y no reparan en gastos para ello. En 2018, 13 millones en patrocinios, 168 millones de euros en publicidad, 31 millones en afiliados y 116 millones en bonos liberados. Los bonos liberados son bonos de apuestas de bienvenida o bonos de registro que proporciona la casa en cuestión al jugador nuevo. Por ejemplo, si un jugador realiza un primer depósito de 100 euros, la casa de apuestas le premia con un saldo de bono de otros 100 euros, por lo que el jugador empieza a jugar con 200 euros, 100 reales y 100 de bono. En total, 329 millones de euros en marketing, lo cual permitió lograr un margen neto de juego de 699 millones de euros en 2018. Pero si hablamos de la facturación total, los juegos de azar en España, descontando 11 loterías y apuestas del Estado, es de unos 21.700 millones de euros. 5 veces más que la facturación de Inditex en toda España y el doble que la industria tabacalera. El número de puestos de trabajo que mueve el sector de las apuestas y los juegos de azar ha ido bajando con el paso de los años. Por un lado, por el cierre de múltiples bingos durante los años de la crisis, y por otro lado, por la digitalización del juego, que ha ido requiriendo menos personal de sala. Este número ha repuntado en los últimos 2 años. Lo más llamativo de todo es que, a pesar que esta constante variabilidad, tanto en la economía del país como en la forma de trabajar, el crecimiento de margen de juego ha sido imparable. En este punto podemos ver que han influido varios factores sociales para que el juego se normalizara entre la gente. Por una parte, que el gobierno legalizara estas actividades. Si figuras gubernamentales aceptan este tipo de actividades, es inevitable que las relacionemos con algo de poco riesgo. En segundo lugar, la publicidad y la implicación de entidades famosas. Y otro elemento que disparó la clientela fue un momento de nuestra economía, la crisis. De hecho, también estamos relacionados con el tema de los jóvenes. Si tu padre te da 5 euros de paga o 20 euros al mes para poder salir, oye, si lo puedo multiplicar por 10, ¿qué chaval de 16 o 17 años no se va a ver tentado a hacer eso? Saliendo del mundo online, las ciudades se plagan de casas de apuestas, ganando popularidad, y los principales puntos donde se acumulan son los barrios más desfavorecidos. En Tetuán, barrio de Madrid, hasta ha tenido lugar una manifestación al grito de "Tetuán no es un casino". Y contamos ahora con unas 34 casas de juego, y 17 de las cuales están ubicadas en la calle Bravo Murillo, lo cual nos parece una exageración por todos lados. Protestaban por ese crecimiento desmesurado de casas de apuestas. Alegaban que las casas de apuestas que se han instalado no solo promueven la ludopatía entre sus vecinos más jóvenes, sino que además quitan espacios a otros negocios del barrio, como tiendas o cines. Hemos recibido contestaciones ya del Defensor del Pueblo, diciendo que se va a preocupar del caso, fundamentalmente por la relación con la infancia. Es decir, no puede ser que estén al lado de un colegio, al lado de otro, porque precisamente donde se están poniendo, instalando estas casas de apuestas son al lado de los colegios, no es que sea mera casualidad. El problema es que no hay otras alternativas tampoco en el barrio para esto. Llevamos más de 5 años reivindicando un polideportivo en la zona de Cuatro Caminos. Ese polideportivo no se hace, se hacen las viviendas que iban adosadas, pero el polideportivo no se hace. Y precisamente es donde no hay estas alternativas, donde proliferan las casas de juego, que son en los barrios populares de Madrid.
en Leganés, el Pleno del Ayuntamiento aprobó de forma unánime la iniciativa de prohibir la apertura de casas de apuestas en las inmediaciones de centros escolares y juveniles. Bueno, la iniciativa surge básicamente porque hemos visto un auge de las casas de apuestas en Leganés y en toda la Comunidad de Madrid, y porque según los datos pues cada vez hay un problema asociado de ludopatía asociado a estas a las apuestas deportivas y a las apuestas online. Igual que se están disparando el número de casas de apuestas, especialmente entre los barrios o lugares con población más vulnerable. En ese sentido, Leganés pues es candidata porque tiene un porcentaje de población en el umbral de la pobreza bastante alto, y es candidata precisamente a este auge. En el resto de barrios, como Usera o Vallecas, donde la renta media ronda los 25.000 euros anuales, hay 27 y 28 casas de apuestas respectivamente. Es decir, una casa de apuestas por cada 6.000 habitantes de media. Mientras, en barrios como Hortaleza, con una renta media alrededor de 47.000 euros, hay 7 casas de apuestas, una por cada 26.000 habitantes. Las casas de apuestas son la heroína del siglo XXI. No queremos que se repita la situación que se repitió en estos barrios, que hubo en estos barrios hace unos años con la droga, y pensamos que se puede repetir esa situación. En Madrid es fácil ver esa prevalencia de casas de apuestas en los barrios con rentas más bajas, pero en Barcelona, por ejemplo, no es considerable como baremo por su ley específica catalana, que regula el número máximo de locales desde hace muchos años. Del resto de capitales españolas no tenemos datos suficientes, pues sus ayuntamientos no nos han proporcionado información al respecto. ¿Es posible que cuanta más gente hay tentada para el juego, mayores son las posibilidades de que personas vulnerables caigan en problemas de ludopatía? Antes era el juego que tenías que ir al sitio donde te veían jugar. Hoy día juegas desde casa. La mayoría de los casos, pues en 2 o 3 años empiezan a tener un nivel de endeudamiento, un nivel de ansiedad, un nivel de compulsión con respecto al juego equivalente a un hombre que había estado antes 15 años jugando a las máquinas tragaperras. Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, de 1.394.000 jugadores en España, 100.000 se encontraban en el umbral del juego problemático el pasado 2017. De este total, también se cuenta gente que ha jugado una vez en todo el año. El umbral del juego problemático empieza cuando la persona en sí está en riesgo de perder el control sobre esta actividad, sobre los costes económicos y los personales que implica. Las primeras señales pueden variar desde pasar tiempo excesivo fuera de casa para poder jugar, hasta comenzar a mentir sobre sus actividades respecto al juego a la gente de su entorno. Santiago Camaño, de 25 años, es uno de ellos. Cuando tenía 22, había acumulado deudas impagables. Soy Santiago Camaño, tengo 25 años, soy de La Coruña, soy ludópata rehabilitado, y mi primer contacto con el juego pues ya fue bastante jovencito, con 14 años. Empecé con el póker, con esto de las timbas, con los amigos, y después pues ya empecé un poco más en solitario con el póker online, y después pues poco a poco pues fue creándose una dependencia, digamos, de alguna manera al juego, hasta que empecé con otros sectores del juego, digamos, como puede ser ruleta, tragaperras, hasta que después llegaron las apuestas deportivas y de ahí acabé de engancharme de todo, digamos. Es un nuevo perfil y es un nuevo reto social a la que nos estamos encontrando y que tendremos que hacerle frente. Cosa que hemos visto que está cambiando es que, por ejemplo, el tiempo de latencia entre que empiezan a jugar y empiezan a desarrollar digamos el cuadro patológico se ha cortado. A lo mejor antes era una persona que llevaba 15 años jugando, 20 años jugando, y se iba manteniendo más o menos hasta que llega un momento que es insostenible. Aquí estamos viendo cuadros de incluso de meses, de que ya han empezado a tener una conducta patológica con respecto al juego. Con 17 años, solo mirando lo del póker, entre lo que había gastado y lo que había ganado y gastado, contando las ganancias, ya se iba a 70-80.000 euros. Julián ha podido ver durante los últimos años todo el cambio que ha sucedido en el juego y cómo el objetivo es cada vez más joven. Cada día veo que me llaman personas con problemas, no ellos, sino los familiares, con edades muy bajas. Chavales de 15, 16 años que no pueden venir a la asociación y son ludópatas del futuro. Aquí no pueden venir porque hasta los 18 años no pueden entrar en estas asociaciones por problemas
legales. Sabemos, porque están saliendo los estudios, que está aumentando el número de chavales que están accediendo al juego, y además es que estamos recibiendo peticiones de institutos para que vayan. Institutos son menores. Y nos están pidiendo que vayamos a las charlas de prevención, porque no se están haciendo. Los profesores lo que notan, lo que hablo yo con ellos, que está ya normalizada la situación de juego, sobre todo con apuestas deportivas. En clases se escucha hablar de cuotas, de cómo se paga el Real Madrid, cómo se paga el Barcelona, y está normalizado, como el favorito se mide por a cómo se paga, ya no es el favorito de cómo viene los jugadores que trae, sino a cómo se paga. Y los profesores notan que está normalizándose la situación de hablar de cuotas. Tenemos campañas para prevenir el consumo del tabaco, contra las drogas, siniestralidad vial, alcohol, para los casos de violencia de género, todo tipo de problemas sociales. ¿Pero qué pasa con la prevención de la ludopatía? Si el juego responsable es para prevenir ludopatía, y ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿por qué no lo está llevando el Departamento de Sanidad o de Prevención? No quiero decir que todo el mundo que juegue va a tener un problema ni una enfermedad, pero la única forma de adquirir la enfermedad es jugando.